No aclarían problemas. Bien, después de estos 10 minutos, haber dado una que otra indicación importante, vamos a continuar aquí. Clicando en. Estábamos hablando de Japón y de cómo se va a posicionar sobre el territorio de China. Que esta postura que Japón va a empezar a ofrecer sobre el territorio chino y sobre querer pues tener el dominio y el control del Pacífico va a despertar a otras potencias como Estados Unidos, como los ingleses, ¿no? A querer pues sumarse a ese control del Pacífico. Por otro lado, la ambición primordial de Japón es abarcar territorios y tener el dominio y control del mar Amarillo, del mar Chino y del mar japonés, todo ese territorio, toda esta zona comercial marítima, quiere tener el control. Y eso es lo que va a empezar a realizar, y sobre todo la península de Corea en este caso. Ya vamos a ir viendo esto, lo que va a pasar tanto en este territorio de China, Corea, Siberia y las Indias Orientales. China va a ser un país donde Japón tiene grandes inversiones, como hemos dicho al principio, en la anterior sala, ¿no? Que prácticamente va a condicionar, ¿no?, su estadía sobre estos estados, ¿no? Estados en los cuales, o sobre este estado chino, en este caso a Japón lo va a condicionar, porque ambos tienen una ambición diferente, ¿no? Los japoneses la ambición del Pacífico, los chinos pues querer cimentar las bases de su régimen, volver a tener cierto, a quitarse ese dominio y ese control. Es por eso que van a surgir partidos, ¿no?, o pensamientos ideológicos como el nacionalismo, el comunismo, que va a desatar toda una situación, una guerra civil entre 1920 y 1930, ¿no? Como también para el año 1927. Estas guerras civiles e internas en el territorio chino van a buscar querer darle una formalidad a este país, a esta nación, ¿no? Pero para el año 1927, cuando Shantung, ¿no?, y a la vez Manchuria, años después, ¿no?, empiezan a implantar una forma de gobierno como el territorio de Shanghái, posterior, pues mientras se da toda esta situación, Japón empieza a posicionarse en los territorios manchurios, por lo tanto empieza a expandirse, ¿no?, en el norte de China. Por otro lado, tenemos a una China que quiere recuperar a través de guerras civiles, quiere tener la autonomía y tiene la sombra de Japón que se está metiendo por ahí, por el territorio de Manchuria, la península. Por lo tanto, ambos emperadores, tanto el emperador Yoshihito y el emperador Hirohito, ¿no?, practican un plan a largo plazo, como se dice, de dominio y expansión. Y esto va a ser favorable para Japón, ¿no? Va a ser favorable a eso, pero Japón va a sentir la ligera presión de los nacionalistas sobre el gobierno, ¿no? Y sobre todo, más que nada, la política, ¿no? Donde va a tener que aplacar, condicionar, ¿no?, mostrar un plan ante la sombra o el impulso, ¿no?, de otros estados a querer, pues, tener un régimen militar, ¿no? Y lo impulse, que impulse y condicione hacia extraer otros productos manufacturados y las fuentes de suministro, ¿no?, de las materias primas. Ahora, ¿por qué está pensando esta situación? Ya que para obtener ese control de las manufacturas, las materias primas, no están a su alcance, ¿no? Y al no estar a su alcance, se va a dar la necesidad de buscar nuevos mercados de intercambio comercial. Esta considerada y provechosa necesidad, ¿no?, para el gobierno japonés que va a presentar esta situación, ¿no?, va a beneficiar de cierto modo y le va a dar una ligera estabilidad económica importante en el desarrollo de los datos que hemos visto.
Por otro lado, se va a desarrollar el 25 de noviembre de 1936 un pacto muy importante, ¿no? En la cual va a unir a Japón a la lucha contra la Internacional Comunista, como se dice, ¿no? El pacto anti-Comintern, en este caso, es un pacto interesante que se va a dar entre las dos potencias, ¿no? Con Alemania, que se comprometían a ayudarse mutuamente. En caso de que alguna potencia extranjera atacase, ¿no?, a una de las partes, y esta lo obligaba a las partes a no firmar ningún acuerdo con Rusia. Ojo, un punto muy importante acá. Miren lo que firma Alemania con Japón. El pacto de Anticomintern, el 25 de noviembre de 1936. Ojo, en una de las cláusulas del pacto dice que nadie puede firmar pactos o acuerdos con Rusia. Ah, muy bien, chévere, dice Japón, ¿no? Alemania también, pero recordemos algo muy importante, que más adelante, ¿no?, se va a firmar un pacto entre Alemania y Rusia. Y este pacto que se va a dar, pues, en la historia, ¿no?, entre Alemania y Rusia, para no atacarse, ¿no?, para no dividirse, en este caso, ¿no?, también va a ser, como se dice, quebrantado, ¿no? Ahora, ¿por qué se da este pacto? Recuerden ustedes que Rusia ha invadido espacios alemanes. Y uno de los documentos importantes que va a afianzar va a contrarrestar esa invasión es este pacto, ¿no? Donde se van a tomar medidas para salvaguardar la amenaza internacional comunista. ¿Y cuál es la amenaza internacional comunista? La Unión Soviética, que es lo que ellos van a impartir. Importante acción que hace Japón con Alemania. Pero a raíz de firmar el pacto germano-soviético de agosto de 1939, el acuerdo germano-japonés quedó reducido a simple comunicación telefónica, como se dice. Esto va a ser un acuerdo como tal. Tal como se hizo con el ministro Ribbentrop, embajador japonés en Berlín, ¿no?, causado por las protestas del gobierno de Tokio, por eso va a analizar que iba contra del espíritu del pacto anticomunista. Para entonces Japón va a ofrecer, ¿no?, de acuerdo a lo que tiene, como se dice, ya que ellos no tenían, pues, la menor sospecha de que pronto se iba a desatar una guerra. Y ante la situación, Japón estaba viviendo un tiempo actual, un tiempo real, lo que le estaba pasando en ese tiempo, ¿no? No pensaba futuro de lo que se iba a desatar. Por lo tanto, ¿no?, esta guerra que se va a desatar más adelante va a ser un condicional. Entonces, va a ser un pacto estratégico donde, al menos en el papel, y el de no ataque por el oeste se va a presentar. Pero ante esa situación, entonces, pero bueno, ya está. China va a seguir con esos objetivos de expansión, ¿no? Este caso. Y, perdón, Japón es el que va a continuar con esos espacios de expansión en el territorio chino. Y va a fijar las minas puestas en las Indias holandesas, ¿no? Y esa va a ser una fuente, aquí, una fuente de recursos. Parece. De recursos petrolíferos, del caucho, la quinina, entre otros, ¿no? Al ocurrir la derrota francesa en Europa, ¿no?, con la aparición de Hitler, Japón acordó con el gobierno de Vichy, ¿no?, y la ocupación de Indochina, dejándolo a los franceses el gobierno civil, ¿no?, en previsión de que los países aliados tomaran la iniciativa invadiendo la colonia francesa. El doble propósito de adueñarse de materias primas y poder continuar usándolo como corredor para el abastecimiento de China. Hay que recordar que en esta época China no tenía industrias y mucho menos material de guerra.
Japón va a condicionar toda esta situación y está mostrando su poderío en el marco del desarrollo de esta guerra que estamos analizando nosotros, material, por así decirlo, de querer ocupar, de ostentar, de querer dominar, de querer impartir su estado totalitarista. Bien. Indicaciones para lo que se avecina en este momento. ¿Cuánto va a ser? Pues van a tener 20 minutos, ¿no? Para poder desarrollar, queridos estudiantes, una ligera práctica, ¿no? Teniendo en cuenta primero que hemos analizado un nuevo estado totalitarista, pero bien puntual, la participación de Japón. Más que nada, un estado totalitarista, se podría decir que está considerado, pero más que nada de expansión, ¿no? De querer ejercer dominio por otro lado. Pero igual, la actividad que vamos a realizar esta práctica está concerniente a lo que hemos aprendido la clase pasada y parte de esta clase. Esto último no va a venir en esta práctica, no se está considerando como preguntas. Más que nada se está preguntando de acerca de esos estados totalitaristas de Europa, tanto Alemania como Rusia y como Italia, ¿no? Para que, afianzar el conocimiento y ver cómo pues han plasmado ello. De lo que se evalúe en esta práctica será también importante y va a influenciar muchísimo estas preguntas en el futuro examen de esta unidad que vamos a presentar. ¿Está bien? Ahora usted mira, profesor, ¿y en dónde está la práctica? La práctica ya está en la plataforma, ya ustedes ya la pueden imprimir pero, o desarrollar. Le voy a mandar yo por acá de todas maneras. ¿No? Les voy a mandar por acá el archivo. Y en lo que les ¿Sobre mando, cuánto es, profesor? sobre 20. Ya, ahí les he mandado. Ahí les he mandado el archivo también por acá, por el chat, para que ustedes lo puedan tener y pueden ir presentando de la tarde. ¿Está bien? Sí, tienen 17 minutos sobrado como para resolver las 10 preguntas. Lo facilito. Y chicos, empiecen a resolver ahí la práctica. Alicia Bazán, hijita, ¿qué pasó? La clase pasada no ingresaste, hija. Tenía un inconveniente, profesor. ¿Le informaste a tu Miss? No, profesor. Okay. Ok. Profe, Dime un cuando tengo que completar la frase, ¿tengo que completarla según el texto que hemos hecho o tengo que parafrasearlo? Léelo bien. Lee bien, lee bien, lee bien la pregunta. Completa la frase que dice. Sí, la pregunta, si no me equivoco, 6, ¿no? No, son completa la frase, ¿no? Por ejemplo, Stalin impuso, ¿cómo se llamó la ideología, su pensamiento ideológico que impone Stalin? Profesor, es tal, le pongo, ¿no? Mussolini gobernó Italia, ¿no? Gobernó Italia del año, pongo el año, al año tal, ¿no? El partido nazi se fundó en el año tal, ¿no? El igualito el partido fascista. En el caso de Hitler escribió pues el libro tal, que se mencionó en la clase pasada, importante también, entre otros. Ahorita como para que ustedes puedan desarrollarlo. Bien, muchachos, tienen 15 minutos ahora sí para desarrollar. Bien, chicos, una vez más les hago hincapié en la indicación. En todo caso, en 4 minutos está cerrando la sesión Zoom.
Usted todavía tiene un tiempo, se le ha considerado un tiempo para poder elevar la pregunta. Espero que esté respondiendo. No tenga ningún inconveniente al momento de subir la plataforma en su hoja de práctica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguno ha presentado un inconveniente todavía hasta el momento? Por ahí, ¿quién terminó? Profe, en la 2 de Italia, el año, bueno, el año no lo puedo decir, lo tengo que decir por 3. Toma el poder en ¿dónde toma el poder? En R con R, reventó. Ese es el año, profesor, se lo mandé por chat. ¿Ese es? Sí. ¿Ese es? ¿Ese es el Sí. año? Sí. Estaba en duda. Ah, oh, por si acaso, lo pueden hacer todo en la misma computadora y subirlo. No sean de, no se pongan trabas. Todo ahí en la computadora y súbanlo. Es más práctico para que no lo impriman, no tengan que volver a hacerlo. Bien. Bien, qué gusto me da que hayan ingresado. Les aviso que nadie, los que no ingresaron, solamente los que están justificados hasta el día de hoy, antes de la clase, pues bien, se va a tener en consideración. Y los que no, pues hasta ahorita no reciben ninguna justificación, me preocupa. Esperemos que en el transcurso de las horas, pues, que no pase, justifiquen. ¿Sí? Profesor, en la 10, en la 9 solamente es el nombre, ¿verdad? No el apellido, o el apellido también. ¿La 10? En la 9, 9, La 9 es 9. el nombre completo, Cabo. No me preguntan, me dice, ¿tú tienes un alumno, Cabo? Claro, y tengo que decir Leonardo Cagua, todo completo, del grado tal, tal. Tengo que poner todo completo, Cabuita. Si no, pues, ah, sí, tengo un alumno Cagua, sí, Cagua, hay un Cagua también en segundo, hay un Cagua también en primero. De repente son tus hermanos. Profe, no somos hermanos, profe, por si acaso. Ay, mira, menos mal. No, profe, no somos hermanos. ¿No? Sí, que poner nombre completo. Fácil. ¿Cómo vas, Mía Flores? Mía Flores, ¿cómo vas, hija? Ah, profesor, sí, ya estoy terminando, solamente que me faltaba hacer una cosa. Bien, bien, hijo, bien. Bien, chicos, nos queda un minuto para poder todavía estar conectados, ya casi antes que se cierre la sala. Que tengan un bonito día cada uno de ustedes. Cierren bien guarden bien su archivo y súbanlo a la plataforma. Y ya lo estaremos revisando a futuro en este caso, ¿no? Sí, por favor, lo más pronto posible, también lo vamos a revisar para que ustedes corroboren sus notas, ¿sí? Ajá, es correcto. Es correcto, es correcto. Por ahí que me mandó un mensaje el último Rivera. Es correcto. ¿Sí? Bien, chicos, cuídense Y el mucho. mío, y el mío. También es correcto. Ya lo revisaré, Cagua, tranquilo. Cuídense mucho, chicos, cuídense mucho. Nos vemos, cuídense mucho.